Blanca Fernández Ochoa. Desgraciadamente se han confirmado los peores presagios sobre Blanca Fernández Ochoa y se ha descubierto el cadáver y ahora lo único que falta es saber exactamente cómo tuvo lugar su defunción. Es evidente que ayer y también hoy son días de dolor para su familia, son días de dolor para sus muchos amigos y son días de dolor para por todos aquellos que en febrero del año 92 saltamos de gozo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville, cuando Blanca consiguió su medalla de bronce en tiempos muy yermos de medallas olímpicas para España. Causa dolor esta cuestión, pero al mismo tiempo me alegra mucho ver la cantidad de medios que el Estado español puede dedicar para rescatar de un extravío a un ciudadano. Espero que a cualquier ciudadano se le dediquen los mismos medios, que hay que reconocer que han sido, de 10, sin ninguna duda. Con lo cual, pues hay que felicitarse de vivir en un estado así. Yo ya sé que es un día que no son días para analizar el tema, pero algo sí que hay que hacer. Y al menos hay que hablar de que la prensa, una vez más, alguna prensa, ha vuelto a ser la carroñero de siempre y, lejos de informar, han intentado resucitar temas de la vida de Blanca Fernández Ochoa que no venían absolutamente al caso. Y simplemente citaré unas palabras de Juan Carlos Kerr, el padre de Diana Kerr, que sufrió lo suyo, que ha dicho exactamente lo siguiente. Cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos. Todos los desaparecidos merecen visibilidad y recursos para su localización, pero también el respeto a su intimidad. La vida no es un show televisivo. Me quedo con esto. La vida no debería ser un show televisivo. No entiendo nada. ¿Tan difícil es ponerse en la piel de la familia e informar sin más y con respeto? ¿Alguien me lo explica?